En centímetros cúbicos nos hemos venido a participar en una carrera de resistencia al circuito del Jarama. Es las 24 horas de Ford, una prueba en la que no gana el que más corre, sino el que menos combustible gasta. Consolidada como uno de los eventos solidarios más importantes de nuestro país, esta edición de las 24 horas Ford volvió a reunir un gran número de celebrities como embajadores de las 10 ONGs que tomaron parte en la prueba. Cantantes, actores, toreros, deportistas, políticos, todos con una misma meta, la solidaridad, incluida la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, madrina de honor de la carrera. José Manuel Machado, presidente de Ford España, nos cuenta los detalles. Nuestra carrera de 24 horas se ha convertido en una pieza clave dentro de la estrategia de Ford en España. Este año es la novena edición. Con este año conseguimos que haya habido más de 1 millón de euros que hemos donado para causas solidarias y de hecho se han beneficiado 100.000 personas de estas cantidades. Este año además somos 10 equipos, los premios serán 144.000 euros y creemos que con ello vamos a poder ayudar a mucha más gente dentro de las dificultades con las cuales se tiene que enfrentar en la vida. Una animada fiesta con entrevistas, encuentros, el imprescindible fotocall y, cómo no, entrenamientos para practicar, en los que en centímetros cúbicos nos tocó impartir doctrina en el equipo de Antena 3, Fundación Apascovi, que tuvo a la cantante Edurne como estrella. Pero también hubo otros protagonistas. La causa es nobilísima y aquí combinamos lo mejor de dos mundos, la solidaridad con las ONGs y luego pues la eficiencia energética, que en un momento, una época de austeridad y una época que tenemos que luchar contra el cambio climático, pues aprender todos a conducir consumiendo lo mínimo, pues también de una manera eficiente y menos contaminante, pues es una causa también digna, y muchos de los que hoy se suben en el coche descubren que se pueden hacer los mismos kilómetros a la misma velocidad pero con mucho menos consumo, y luego lo aplican a la vida diaria. Bueno, pues nada, habrá que ganar, ¿no? Hay que intentar que nuestro equipo gane, pero lo importante es que todo el mundo hoy se divierta, que lo pasemos bien y que todo el mundo seamos conscientes de, en primer lugar, que hay muchas necesidades en el mundo que exigen solidaridad, y en segundo lugar, pues que hoy día tenemos que administrar los recursos de la naturaleza con inteligencia, con austeridad y con eficacia. Muy bien, mucha suerte. Pues muchas gracias. Bueno, estamos en las 24 horas de Ford con Blanca Fernández Ochoa, amante de la velocidad, y como buena amante no se pierde esta carrera nunca. ¿Es una clásica en tu agenda? Hombre, yo es la quinta edición que voy a hacer, pero principalmente lo hago porque creo que es una buena causa y no puedo negarme. Es una buena causa y además es una buena causa que se hace con diversión, con lo cual tiene dos vertientes importantes, ¿no? Yo diría que tres. Una, el presentar el producto, en este caso es el Focus. Dos, el ayudar a esas ONGs y efectivamente el pasarlo bien de una manera simpática, que nos conozcamos, que se viva un poco el mundo del motor un poquito más de cerca para los que no tenemos esa oportunidad. Bueno, y tú, como todos, querrás ganar. Por supuesto. Sobre todo, mira, te voy a decir una cosa, sobre todo si es algo que voy a hacer para los demás. Muy bien, pues mucha suerte, Blanca. Gracias, chao. Bueno, Edurne, ha llegado la hora de la verdad. Sí, ha llegado ya, que tenía muchas ganas y nada, darlo todo, y estoy segura de que vamos a quedar en una buena posición. ¿Vamos a ganar? Por supuesto, es que lo voy a dar todo para ganar. No se puede aquí ni quedar segundo, tercero ni cuarto, no, a ganar el primero. Muy bien, mucha suerte. Gracias. ¡Uno! La carrera comenzó con los embajadores de cada ONG al volante. Relevos de una hora como máximo, con 9 pilotos en cada equipo, dispuestos a luchar durante un día entero por unos premios que permitirán hacer realidad importantes proyectos de acción social. Gastar muy poco corriendo todo lo posible era la premisa, una ecuación que no todos saben solucionar con acierto. Tras un comienzo competido con alternancia de líderes, el equipo patrocinado por Antena 3 para la Fundación Apascovi tomó el mando con autoridad. La noche también se convirtió en nuestro aliado para rodar rápido, gastando lo mínimo. Vueltas y más vueltas hasta la llegada del amanecer, momento de cambiar ruedas. Y al final, golpe de teatro, victoria para la Fundación Goma Espuma. Nos faltó medio litro, pero Apascovi consiguió 25.000 euros solidarios.